Cinco de las razones por las cuales puede estar sucediendo es, uno, y muy muy importante, descartar que sea por enfermedad. Número dos, puede que le estemos dando mucha comida de humano con un sabor muy fuerte y muy intenso y esté acostumbrado a esos sabores tan intensos y no quiera comer su comida. Número tres, es probable que se haya aburrido del mismo sabor. Número cuatro, a lo mejor a tu perro le estás dando de comer de más y deja de comer algunos días. Y número 5, por último, si vienes de una etapa de mucho frío y de repente empezó a hacer calor, hay algunos perritos que en esa transición comen una ración mucho menor durante algún par de semanas o inclusive pueden llegar a dejar de comer durante uno o dos días.